No apuesta por nuestra relación. Y no necesitamos la aprobación de los medios para ser felices. Porque siempre dicen, ¿no? Como dices, después de la tormenta viene la calma y al día siguiente siempre sale el sol. Me gustaron las mujeres hechas y derechas. Sí, la verdad, siempre las mujeres más grandes me han parecido... Y me gusta mucho, Mucho se ha rumorado sobre un romance entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones, actores que coincidieron en la segunda entrega de Corona de Lágrimas, Corona de Esperanza. A través de una de las más recientes emisiones del programa Con Permiso, de Marta Figueroa y Juan José Origel, se dio a conocer una nota donde Geraldine Bazán y Alejandro Nones prácticamente ya no están escondiendo su amor. Y es que ambos actores se dejaron ver sumamente acaramelados durante un concierto que ofreció Río Roma en el Auditorio Nacional. Al parecer, Geraldine no soltaba del cuello a Nones. Y entre los apapachos, ellos disfrutaron al máximo las excelentes canciones de la agrupación. Recordemos que tan solo el fin de semana pasado, ambos dieron a conocer que se encontraban juntos en Miami, Florida. Y aunque en redes sociales no hubo ninguna fotografía, Federico Díaz, amigo de Geraldine, publicó una foto donde Alejandro Nones ahí estaba presente. Anteriormente, esta feliz pareja también acudió al concierto de Coldplay en el Foro Sol de la Ciudad de México. Gretel Valdés hizo que en aquella ocasión, el rumor de un romance entre ambos actores se hiciera mucho más fuerte, ya que publicó una fotografía junto a ellos. Actualmente Alejandro Nones tiene un presente sumamente movido. En el plano actoral, él está grabando la segunda parte de la telenovela Corona de Lágrimas, historia con la que saltó a la fama en toda Latinoamérica en el 2012. En el plano personal, todo el mundo está relacionando a Alejandro con Geraldine Bazán. A través de una reciente entrevista con Mezcal TV, el actor venezolano tocó el tema de su vida profesional y respondió a las especulaciones sobre su vida privada. Nones es un talentosísimo actor que tiene la suerte de trabajar en lo que él ama, y esto le permite, además, tener una vida acomodada. Sin embargo, Alejandro admitió que no todo lo que brilla es oro, que por más glamorosa que veamos la vida de los artistas, en ocasiones puede ser muy complicada. Recordemos que a veces lo que vemos en redes sociales es solo una pequeña pincelada de lo que ellos están viviendo realmente. Revelándose hacia People en español, Alejandro Nones dijo: "El rechazo es tu día a día, donde cualquier excusa es buena. Te dicen, no, es muy alto, no, es muy bajo, no, lo estamos buscando más moreno, no, lo queremos más blanco. Las excusas son todas y todo eso es lo que recibes todos los días de tu vida". De igual manera, Alejandro le confesó a la revista People en español que él no esperaba que la serie de Netflix que él está protagonizando fuera tremendo éxito en todo el mundo. Sobre esto, él mencionó: "Sobre quién mató a Sara, sí esperaba un éxito, pero no a esta magnitud. Sabía que estaba haciendo algo importante para mí y para mi carrera, pero jamás a los niveles a los que llegó". Para finalizar, el actor mencionó que hoy en día está recogiendo los frutos de mucho tiempo que él se ha esforzado. Él afirmó que ha trabajado durante años y años y que por fin hoy en día está disfrutando de los resultados. Él dio a conocer que está esperando tener algo de estabilidad en una carrera que prácticamente no tiene nada de estabilidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.